Hola, buen día. Te presento el curso en línea de histología animal. La recopilación del contenido de este curso en línea estará como histología animal, curso online en Google Sites y está estructurado en cuatro categorías que tienen su propia lista de reproducción en este canal. La primera categoría son los principios básicos de la histología y del procesamiento histológico con énfasis en las dos decisiones más importantes que se toman durante la planeación de un estudio histológico, la técnica de tinción y la fijación del tejido. La segunda categoría es la más importante para la identificación de tejidos, y es justamente la de tejidos básicos. Los tejidos animales están formados por distintos tipos de células y de componentes de la matriz extracelular. Encontrarás los nombres de las células más típicas y las sugerencias para su identificación. De la misma manera, te presento cuál es la matriz extracelular de cada tipo de tejido. Este curso en línea está diseñado para facilitar la identificación de tejidos, y si necesitas justamente identificar tejidos en laminillas histológicas, dale prioridad de estudio y repaso al contenido de tejidos básicos. La tercera categoría es la de organografía, enfocada principalmente a la identificación de órganos a partir de cortes histológicos sobre la exploración de laminillas virtuales. Este contenido estará en construcción continua, con énfasis en el diagnóstico de las capas y estructuras de órganos en mamíferos. El contenido de organografía se irá complementando con contenidos sobre órganos particulares de otros vertebrados e invertebrados que no aparecen en textos de histología. Este contenido lo encontrarás en la lista de reproducción Histología de Animales Marinos Acuáticos y Terrestres. La cuarta categoría del curso en línea es el Análisis Digital de Imágenes. El estudio moderno de los tejidos animales ya no termina en el examen microscópico, sino que integra información analítica más compleja que en la actualidad se forma a partir de la digitalización de preparaciones histológicas. Te muestro las indicaciones que debes seguir para capturar imágenes apropiadas para el análisis digital con microscopio compuesto y estereoscopio. Y te introduzco al uso de Mesh J como software para análisis digital de imágenes y cómo usar sus funciones más básicas como muestra del tipo de información que se puede generar a partir de una preparación histológica. Todo esto con énfasis en aplicar los protocolos de investigación en ciencias biológicas. Espero que te sea útil el contenido de este curso en su primera presentación completa. Si quieres aprender más de estos u otros contenidos, deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios. Si deseas apoyarnos directamente, tienes la posibilidad de hacerlo uniéndote, haciéndote miembro de este mismo canal, enviando un donativo o a través de nuestra página en Patreon. Complementa siempre la información, consultando de otras fuentes y prepárate para lo que te muestra el microscopio. Nos vemos luego.